Bienvenidos a la sesión de lectoretutorial de Virtual2.es, leyes de Kirchhoff, KVL-KCL número 43, fuente dependiente. Ahí tenemos dos fuentes de corriente en rojo, una de 6 amperios independiente, valor fijo, y otra dependiente que depende de I sub X. I sub X es la corriente que pasa por aquí. Si por aquí pasa 1 amperio, pues esto será 3 por 1, 3 amperios. Si pasan 2, pues serán 6. Esto depende de la corriente que pasa por aquí. Entonces nos pide aquí calcular I sub X y los voltajes V1 y V2, siendo V1 la que dio voltaje en este sentido, más menos en esta resistencia de 24 ohmios, y V2 que dio voltaje en esta resistencia de 16 ohmios. Cogemos referencia abajo, que es donde están las dos partes, la contraria a la flecha de las fuentes de corriente, y aquí tendremos 0 voltios. Aquí tendremos un nodo donde entran y salen corrientes. Entra esta corriente de aquí, que es 3 I sub X, vamos a dibujarla por aquí. Y sale una corriente por aquí, que la vamos a llamar I sub A. Aquí hay I sub X, aquí llega 6 amperios. Y aquí pasa una corriente, o saldrá una corriente en el nodo B, que llamaremos I sub B. A este nodo pues llamo A, por lo tanto aquí habrá un voltaje A en este nodo, donde se unen la fuente de corriente y estas dos resistencias, y aquí el nodo B, donde se unen estos tres elementos, las dos resistencias y la fuente de corriente. Entonces, ley de conservación de las corrientes de Kirchhoff: en el nodo A las corrientes que entran igual a las que salen, y en el nodo B lo mismo. Entonces en el nodo A tengo entra 3 I sub X y sale I sub A más I sub X. Entra 3 I sub X, sale I sub A y sale I sub X. Si esto lo agrupamos, el I sub X pasa aquí restando y me queda 2 I sub X igual a I sub A, o I sub X es la mitad de I sub A, siendo I sub A la corriente que pasa por aquí. Esto lo podemos reducir ya directamente. Si aquí quedan 3 I sub X y aquí se va 1 I sub X, me quedan 2 I sub X, que será I sub A. I sub A es 2 veces I sub X. Bien, y en el nodo B, entran I sub X, que será I más 6. I sub X más 6, las dos que entran, igual a la que sale, tal como lo hemos dibujado, que será I sub B. Ya tengo entonces aquí I sub X igual a I sub A medios y I sub B. También I sub A, ¿cómo la podemos definir? I sub A la podemos escribir con ley de Ohm: voltaje inicial VA menos voltaje final 0 VA partido por 24 ohmios. Esto es I sub A. Y VB, lo mismo, VB será VB menos 0, porque va hacia aquí, entre 16 ohmios. Bien, pues ahora tenemos que resolver estas ecuaciones para hallar VA y sub B, y VA y VB, con esto podremos deducir I sub A e I sub B. Y entonces vamos a coger, sustituimos estos valores de I sub X y sub B por estos de aquí. Entonces aquí tenemos 3 U sub X igual a I sub A más I sub X. Si utilizo esta fórmula en lugar de esta despejada, bueno, a ver, I sub X es igual a I sub A partido por 2. Pero I sub X, bueno, si I sub X también sabemos que I sub X es la corriente que viene aquí, el que sea VA menos VB partido por 8 ohmios. Ley de Ohm: voltaje inicial menos voltaje final de resistencia es la intensidad que atraviesa esta resistencia. Y ahora con estas fórmulas podemos ir sustituyendo. Ix igual a IA partido por 2. Entonces tengo Ix, que es esto de aquí, VA menos VB partido por 8, igual a I sub A entre 2. I sub A es esto de aquí, VA entre 2, VA entre 48. La mitad de 24 es 48. Esto sería una ecuación con VA y VB. Vamos a subir esto un poco, a ver si nos cabe subirlo. Y aquí en el otro lado, entonces ahora sustituimos en la ecuación esta. Ix más 6, Ix es esto de aquí, VA menos VB partido por 8, igual a, no, perdón, Ix más 6 igual a I sub B. I sub B es VB entre 16.
Ahora tengo dos ecuaciones con dos incógnitas, VA y VB, y podemos resolver. Insertamos nueva página, pegamos, y aquí hacemos un poco de álgebra. 48 y 8 dividimos los 2 entre 8 y aquí me queda 6. Entonces me queda 6VA menos 6VB igual a VA. Y de aquí el VA pasa restando, 5VA igual a 6VB. Aquí podríamos despejar, pues cualquiera de los dos, VA es 6 quintos de VB o VB es 5 sextos de VA. Y aquí, denominador común 16, 16 entre 8, 2, 2VA menos 2VB, más 16 por 6, 6 por 6, 36, digamos 3, 1, 6 y 3, 9, 96, igual a VB. Y aquí, 2VA menos 3VB, igual a menos 96. Despejamos esto aquí. Y ahora, como tengo VA es 6 quintos de VB, despejo esto aquí o VB aquí, cualquiera de los dos. Entonces, 2 por VA, 6 quintos de VB, menos 3VB, igual a menos 96. 6 por 2, 12, me quedan 12 quintos de VA, menos 3VB, igual a menos 96. Multiplico todo por 5 para quitar el 5 de aquí y me queda 12VA menos 3 por 5, 15VB, igual a 96 por 5. 96 por 5, esto me da 480 menos 480. No, aquí me he equivocado en algo porque estos dos son VB. He sustituido esto por VB. Esto es VB. Y esto es VB. Entonces 12VB menos 15VB me da 12 menos 15 menos 3VB igual a menos 480. De aquí despejo VB, menos 480 entre 3, se va al signo menos y esto me da 120 voltios. 3 por 2, no, 480 entre 3, igual a 160 voltios. 160 voltios. ¿Cuánto vale VA? Pues VA, cogemos esta fórmula aquí, 6 quintos de VB. 6 quintos de VB y VB es 160. O sea, 160 por 6 entre 5. 160 por 6 igual entre 5 igual a 192. VA igual a 192 voltios. Bueno, con estos voltajes nos vamos al circuito. 160 y 192. 160 y 192. Vamos a poner aquí 192 voltios y aquí VB 160 voltios. Con esto ya podemos calcular las intensidades. Y sub X, pues si sub X será VA menos VB, este menos este entre el resto. O sea, 192 menos 160 partido por 8. 192 le quito 160 me da 32 entre 8 igual a 4. Y X igual a 4 amperios, positivo en este sentido. Aquí tengo 4 amperios. Esto es 3 y sub X. Si sub X es 4, esto será 12 amperios. 12. Si aquí vienen 12 y aquí se van 4, aquí tendrán que irse 8. Vamos a comprobarlo. ¿Cuál es el voltaje aquí? Esto es 0 voltios. Intensidad esta que hemos llamado I sub A y esto de aquí hemos llamado I sub B. I sub A será el voltaje inicial, 192 menos 0, 192 entre 24. Divido 192 entre 24 y me da 8. 8, que ya hemos dicho que si aquí entran 12 amperios y aquí se van 4, aquí quedan 8 que serán por aquí abajo. Y aquí vamos a calcular I sub B. I sub B es voltaje inicial 160. Entre 16, que es la resistencia. 160 menos 0 entre 16, igual a 10 amperios. 10 amperios hacia abajo, que también tiene que cuadrarnos. Aquí entran 4 y aquí entran 6, entran 10 que salen por aquí. Voltaje 1 y voltaje 2, bueno, pues ya vamos a ver. Voltaje 1 era este de aquí, 192 voltios.
OVA lo hemos llamado nosotros, y V2 o voltaje B es este de aquí, la que de voltaje de aquí a aquí, aquí 0 voltios y aquí 160, pues 160 voltios. Y con esto acabamos este ejercicio. Hemos utilizado las leyes de Kirchhoff para calcular, resolver un circuito con, en este caso, una fuente dependiente de corriente.